Y algo de del profesor Osuna. Del profesor Gustavo Osuna, mis felicitaciones por su trabajo, por su empeño, por su tenacidad, que nos ha dado un ejemplo de que solamente las cosas se hacen trabajando día y noche. Y eso del arte y la cultura es un compromiso. Gracias. Gracias. Muchas felicidades, cada vez se supera, cada vez la obra anterior la supera mucho, o sea, me gusta mucho su obra. Gracias. Te quiero mucho, Davidito. Davidito siempre porque nos conocemos desde... Está tomando
a mí. Ay, sí, no es cierto. Ya no se acuerda de mí, ¿no? Tipo de variedad de uva que a uno le guste. Uno tiene que ser caro. El maestro Raúl Carlos Bajal es especialista en vinos, en catación de vino. ¿Le puedes hacer una pregunta sobre la calidad de los vinos? ¿Sobre qué? Sobre la calidad de los vinos, de la degustación. ¿Cómo? Él te puede dar una explicación. Va a entrar a la red. Ah, sí. ¿Y qué es? ¿Facebook? YouTube. Oye, Lourdes, te quería preguntar qué ha habido de aquellos. ¿Qué te han dicho a ti? ¡Ya caucho está! Yo me encontré muchas fotos en la plaza de Ana Paz. De Ana Paz Álvarez. Me encontré mucha gente de la mujer. Esta es la exposición del maestro Gustavo Osuna, un valor de Hermosillo, Sonora, México. Ha tenido exposiciones en el extranjero, en el Distrito Federal. Es un reconocido por su estilo, por sus colores. Su creatividad y por su producción, que es vasta, constante, progresiva. Desde Hermosillo, Sonora, México. Soy Carlos Macehual, noviembre del 2009.